Hello, YouTube viewers, and welcome back. It's 75 here, aka Michi Weechi. I would like to thank my new subscribers, all subscribers and viewers, for subscribing, for rating, for favoring, for your comments, for the support. I really appreciate it. Today is July 23rd. It's Sunday, and I'm here to share my shopping trip to CVS and Dollar Tree. Hola queridos amigos que tú sintonizas. De nuevo aquí es Semi de 5 Acas Michi Wichi. Bienvenidos al canal. Hoy es julio 23, domingo. Y estoy aquí para compartir la compra que hice en CVS y Dollar Tree. Empecemos. Let's get started. Hola Fabiola. Hey baby, you wake up? Okay, I got you. Just give me a second. And I got you, okay? All right. You gotta go over there because I'm gonna flip the camera this way. Either living room or room. All right. Okay, mi gente. So, antes de empezar, también quiero darle las gracias a la gente que se reportó en el giveaway. Saludos a Munchy XD. Gracias por reportarte tan rápido y también a Starline Shines. Las otras personas no se reportaron, so perdieron la oportunidad. Voy a estar haciendo otro giveaway. No sé, maybe. En el mes de agosto voy a estar haciendo otro giveaway, so. Yeah. Okay. So, yeah, I just want to shout out the people that basically claim their prize, claim their gift. Shout out to Munchy XD. Thank you so much for claiming it so fast. You never disappoint me, bro. And also shout out to Starlight Shines. All right. I already sent you guys an email. The rest of the people that did not claim their prize, of course, they lost their opportunity. So I will be doing another giveaway. Maybe next month, you know. With the same items, and probably I will add a little bit more. Who knows? We'll see. All right. So let's get to the video. Okay. So what you're seeing right now are three separately transactions. These two are from CVS. And this one is from Dollar Tree. Let me remind you. Once again, with what I enter CVS, I enter CVS with, if you spend $25, they take away $5. Also, I enter with $10 on ExtraBucks rewards. Also, when I scanned my card on the red machine, it gave me $5 more. So basically, I have $15 on ExtraBucks rewards. Okay, I did right here, two transactions. I did the Angel Soft, which is $3 for $15, and the Physician Formula, if you spend $20, they give you $10 on ExtraBucks rewards. So I did this transaction, but together, okay? Together. All right. So if I was to pay out of pocket for all of this with no type of CVS coupons, I would have to pay $35 plus tax, but I end up paying $11.38. I don't know what's going on with me with my accent and with my pause. I'm pausing too much. I don't know. Anyway, and this is the receipt. Okay, so the Angel Soft were $3 for $15. And of course, if you have manufacturer coupons, which you should, you're going to pay less than me. You're probably going to pay like $8 or $7 plus tax. But again, I didn't have the Angel Soft coupon, so of course I pay a little bit more than I'm supposed to. Now, the Physician Formula, I took a risk because, again, it's spend $20 and get $10 on ExtraBucks rewards. I spent basically, I took an item of, two items of $9.99. So that is less than $20, but you know, it came through. And there you go. My coupons. I gave in the $10 on ExtraBucks rewards. Also, you can see the $5 on ExtraBucks rewards from the Beauty Club, which makes it, you know, $15. Also, you can see the coupon of if you spend $25, they take away $5. Also, I gave in a CVS coupon if you spend $12 on cosmetics,
they take away $3. And also the last coupon, $2 off any beauty item. And again, I end up paying $11.38. And I got back, which I used them, of course, I got back $15. How? Well, $5 from the paper and $10 from the physician formula. With my $15 on the Starbucks rewards, I transferred, of course, to my second and last transaction at CVS. Again, I did the deal on the papers, $3 for $15. And that one include Angel Soft, Brownie, and Quilton Norton. I decided to do it again. Okay, I decided to do it again. And in this transaction, I end up paying $1.05, and this is the receipt. It didn't give me back anything because it's only, you can only do one transaction, so they can give you the $5 on the Starbucks rewards. It's just one limit. So it didn't give me anything, but I also want to say, people, let me flip the camera. This is the way you do your stockpile. Sometimes some people are so focused on getting a Starbucks reward and getting a Starbucks rewards and don't do anything with it, you know? So this is the way that you build your stockpile. So, you know, as you can see on the first transaction, I got my little $5, you know, my $15, you know, $5 from the paper and $10 from the physician formula. What I did, I rotated it again and did the same thing, but with the paper towels. So the first transaction was on the toilet paper, and the second transaction was on the paper towel. And that's pretty much how you can build your stockpile, you know. Words of wisdom. Don't only focus on getting extra box rewards and that's it, you know, and buying things that you don't need. Actually, you know, try to invest on some things that you need. You will always need paper towel, and you will always need toilet paper. So, here we go. Just words of wisdom. Anyways. So then, I went to Dollar Tree again. I'm cleaning the shelves, people. I went to Dollar Tree. They only have 3 of the Venus for women. I did the transaction. If I was to pay out of pocket for this with no type of manufacturer coupons, I would have to pay $3 plus tax, which is not bad, but I don't want to pay that. So I end up paying 7 cents for each. And this is the receipt. See, 7 cents for each. That's one receipt. The second receipt. And the coupon that I used was from the P&G. And this is the manufacturer coupon that I use. I used 3 of them, and I did it separately. I want to answer that question, too. I got a lot of people that tells me, but why you don't do it all together? The same thing with the cashier. Why you don't do it all together? Because if I do it all together, the coupons are not going to pass. The limit basically says limit 1 coupon per purchase. So it has to be 1 coupon per purchase. And it says limit 2 identical coupons per household per day. For me, it doesn't make no sense that I'm wasting my gas going to Dollar Tree and I only get 1 item, and then I go home and then the next day go to Dollar Tree again and get another item. That's wasting gas, people. That is wasting gas. So, you know, try to be strategic. So I did it separately so all the coupons can pass. If you don't do it separately, they're not going to pass and the cashier is going to give you a hard time. Talking about, I don't understand why one coupon passed and then the other one not. Well, I can't do nothing about it. You don't want to hear that, okay? You just want to get your transactions going. Capiche? All right. Okay. So, and then my last transaction that is not really a transaction, but I consider it a couponing is, give me just a second. For my hair haul, I decided to buy this for my hair. This is TG products, whatever. I heard about it. They have a lot of infomercials about it. And on CVS, this costs $14.99. So I use my husband's card. In my husband's card, I have $5 in extra bucks rewards. And I also have
a coupon on CVS if you spend, let me see, I want to be correct. If you spend $15 on hair care products, they take away $3. So I apply it to it. So I end up paying for that $7.48, and I hope it works in my hair. You know? I'm sorry, people. We're back live. My sister was trying to call me. Here we go. Anyway, so pretty much I will be reviewing this product soon. Let's see how this works in my hair. And it's, let's see how many ounces. It's 12 ounces. It's pretty heavy. I hope it works. But anyway. Okay. I'm going to answer all the questions and everything once I finish the video. Okay? All right. So let me say this in Spanish. Okay, mi gente, lo que están viendo en pantalla son tres transacciones por separado. Estas dos son de CVS y esta es de Dollar Tree. Déjenme recordarles con qué yo entré a CVS. Yo entré a CVS con un cupón de CVS y hasta 25 te descuentan 5. También entré con $10 en recompensaciones o extra bucks rewards. Cuando escaneé mi tarjeta en la máquina roja me dio $5 en recompensaciones, lo cual equivalen a $15 en recompensaciones o extra bucks rewards. Ok, decidí hacer la transacción en los papeles higiénicos. Están a 3 por $15. Y en eso incluye el papel Angel Soft, el Brownie o el Quilton Norton. ¿Ok? También decidí hacer la transacción de los Physician Formula. Si gastas 20, te dan $10 en recompensaciones. En la transacción de los Physician, pues me tomé un riesgo. I'm risky like that. So me tomé un riesgo porque los artículos están a $9.99. Y cuando tú lo sumas completo, pues no equivalen a $20 así, a menos que esté el tax o el impuesto. Ok, so me tomé un riesgo por ustedes, pero funcionó, gracias a Dios. Anyway, si yo no hubiese tenido cupones de CVS, ni recompensaciones, hubiese tenido que pagar por esta transacción completa $35 más impuesto, pero terminé pagando $11.38. Y este es el recibito. Los papeles están a 3 por $15. Yo escogí el Angel Soft. La razón por la cual pagué un poquito más es porque no tenía el cupón del Angel Soft. Pero si ustedes tienen los cupones del Angel Soft, van a pagar menos. Van a pagar maybe como 7 o $5 por ahí. Y dependiendo los extra box rewards que tengan. Como pueden ver en los Physician Formula, están a $9.99. ¿Ven? Me cogí un riesgo ahí. Y vamos con los cupones. Ok. Ahí pueden ver los $10 en recompensaciones. Pueden ver los $5 en recompensaciones, lo cual la máquina roja me dio hoy. También pueden ver, si gastas 25, te descuentan 5. Además de eso, pueden observar. Si gastas 12 en cosméticos, te descuentan 3. Y además de eso, pueden ver $2 de descuento en cualquier beauty. Eso significa cualquier producto beauty. Puede ser desodorante, puede ser maquillaje, etcétera. ¿Ok? Y me devolvieron $15 en recompensaciones. No los ven aquí porque, por supuesto, los transferí a mi segunda transacción. Pero los $15 en recompensaciones fueron 5 del papel higiénico y 10 de los productos Physician Formula. Ok. Con los $15 en recompensaciones, decidí hacer esta transacción de nuevo. So, en vez de coger los papeles higiénicos, mira, cogí papel toalla. Palabras con luz. Y este video va a ser largo, pero who cares. Están conmigo, están conmigo. Palabras con luz. De esta forma es la que usted crea su stockpile, su almacén. ¿Ok? No se enfoque tanto, y esto simplemente es mi opinión o lo que yo pienso, no se enfoque tanto en obtener recompensaciones o extra box reward y gastar en cosas que en verdad no necesitan. En mi entender, o para mí, a mí yo necesito papel de toilet todo el tiempo. Todo el tiempo usted va al baño, usted va a necesitar papel de toilet. Y también todo el tiempo usted se seca las manos. También va a usar papel toalla para secarse las manos o para secar las frituras cuando hace frituras. ¿Ok? So, yo me enfoco en esto y así es que yo
Creo mi almacén, si eso hace sentido. Ok, después me fui a... Ah, déjenme enseñarle el recibo, perdonen. So, por estos tres papeles de brownie, pagué $1.05. ¿Ven? Y si usted tiene cupones, va a pagar menos. Ok, so después me fui a Dollar Tree. En Dollar Tree, sigo limpiando counters, mi gente. Sigo limpiando el almacén, ok. Las cremitas están a dólar. Estas eran las únicas que tenían. Si yo no hubiese tenido cupones, hubiese tenido que pagar $3 más impuesto, pero terminé pagando $7 por cada una de las cremas de afeitada. Conseguí el cupón aquí en el P&G. Este es el cupón que utilicé, que por cierto se expira este domingo 29. Domingo, sábado, whatever. El 29 se expira. ¿Ok? Mucha gente me pregunta... Déjame mirar la cámara. Mucha gente me pregunta, Michi, ¿pero por qué tú los haces separados? Al igual la cajera se enfogó en que por qué yo los hago separados. Bueno, mi gente, porque si los hago completos en una sola transacción, no van a pasar los cupones. Ya yo comprobé esto. No pasa el cupón. Como mi canción dice, pasa el cupón. Mira, no pasa el cupón. Si los hacen todos completos. Dollar Tree acepta 4 cupones por artículo. Algunas veces el cupón te dice 4 coupons for transaction. Pues sí, lo puedes hacer, pero eso no dice eso aquí. Esto dice limit 1 coupon per purchase. Limita un cupón por artículo. Y también dice limit of 2 identical coupons per household per day. Límite de 2 cupones identical. Me están haciendo pensar. De 2 cupones del mismo cupón por día. Eso, los cupones no van a pasar. Y para mí no hace sentido coger y comprar una e irme para la casa. Eso es gasto de gasolina. Para eso usted, you know, se va al Callao y los hace separadamente. Y la cajera no tiene que decirte nada, pero yo no puedo hacer eso, no. Después que ella pase 4 cupones, ella puede hacerlo separado. O sea, usted puede hacerlo separado. Son palabras con luz. Anyway, después esto yo no lo consideraría cuponeo. Pero pagué poquito. Esto es un producto del pelo que acaba de estar en el mercado. Vamos a ver cómo me funciona. Y es de 12 onzas. Esto originalmente está a $14.99. Pero terminé pagando $7.48 porque en la tarjeta de mi marido, porque yo tengo varias, tenía $5 en Extra Box Rewards o en recompensaciones, y también tenía un cupón que si gastas 15 te descuentan 3, y por eso fue que pagué $7.48. ¿Ok? Ahora voy a contestar rapidito las cosas. I'm gonna answer everything. Ok. Thank you, Sarah. Ok, yo quise hacer lo mismo en Dollar General, 2 diferentes transacciones para el TIE, y no me dejó la cajera porque eran 2 cupones por día. Exacto, so uno se va al calladito y lo hace poquito a poquito separado, you know, para que no tengas ese problema. Mire, cuando uno se enreda a pelear verbalmente o físicamente con algo, uno pierde adrenalina. O sea, adrenalina que uno está perdiendo. Y no estamos para eso. Todo el mundo tiene bastantes problemas y bastantes cosas para estar preocupándose por you know, por un artículo, porque ella no quiere pasar el cupón, etc. Ok. Hola. Pero en el... ¿Cómo es? Ok, hola. Pero en el... Dices que solo una transacción es permitida en el papel. Ok, Juliana Ibarra, no entiendo lo que me dice. Sí, en el papel dice que es solamente una transacción. Una transacción por día. Pero si tú tienes un buen cajero, tú puedes hacer las transacciones el mismo día. Se supone que en Dollar Tree son 4 cupones por día. So, si tienes un buen cajero, tú la puedes hacer así. Ahora, si tú eres de las personas que tienes que hacer esto así, bien estricta, pues ese eres tú. Pero si a mí me dan la oportunidad... Yo voy a pasar los cupones que sea. Ok. So, déjenme ver.
Me encantan tus compras. Y Beth Luis. Ok, gracias. Ok, yo creo que contesté todas las preguntas. So, this has been 75, aka Mission Wish. You know what to do, people, by now. Support by thumbing it up. Make sure you share all this on all type of social media. Esta ha sido 75 Acas Michi Wichi. Y sigue sintonizando. No se olviden de compartir todos mis videos en todas las redes sociales. Deditos arriba. Bye bye. Y cuídense. Bye bye. And take care.